Cuando pasa esto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que te señala que sí con las cuentas, que sí con las empresas, que sí hay algún vínculo, como si fuera prestar nombres o no, de alguna persona que tiene que ver con el narco o de algún narco, pues fue impactante para todos, pero además como pensarlo de ti, ¿no? Como que todo el mundo dijo, como que habría muchas personas con las que podrían haber dudado, ¿no? Pero la gente fue así como, ¿cómo? Rafa Márquez. No, ¿cómo fue ese momento? Y sí creo que como pareja, como apoyo, es importante. Creo que ahí es donde te das cuenta quién es realmente una pareja, quiénes son tus amigos, quiénes no lo son. ¿Cómo fue? Pues mira, días antes de que saliera la noticia, tengo muy buena amistad con tanto el gobernador como los presidentes municipales de Zapopan y de Guadalajara. Y me dicen, oye, te van a contactar del procurador de la PGR de Jalisco. Y yo, no sé, es un tema que ellos tienen ahí. Ah, ok, está bien. Me contacta, que nunca me han contactado de esa oficina. Y me dicen, oye, es que me están hablando de México y me dicen que mañana te tienes que presentar a tales horas en el edificio de la PGR. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué hay una situación? Es todo lo que tengo información, pero te recomiendo que dejes de hacer todo lo que estás haciendo y que te presentes mañana a tales horas. Y yo me quedé, pues bueno, pues está bien, pues sí, está bien, díganles que voy, hablé con el club y dije, mañana no puedo entrenar, tengo que estar a tales horas. Incluso ese día estaba la foto oficial del Atlas, de todo el equipo. Y les dije, pues no puedo estar porque me están citando en la PGR, no sé ni de qué es, ni de qué se trata. Entonces, pues ya yo, para no ir solo, le digo a mi abogado, oye, pues acompáñame, que también es amigo mío, le acompaña porque no sé, es algo de esto, no sé de qué se trate. Pues ya, pues voy, de hecho, pues vuelo en un avión privado, llego a Toluca, de Toluca los de la PGR me mandan un helicóptero para llegar directamente al edificio, llego al edificio y me tienen en la oficina, llegamos como 11:30, me tienen ahí exacto, a las 12 me meten en una habitación, bueno, una habitación, en una oficina y ya llega el de la UIF y llega el subprocurador, ¿no? Entonces me dicen, mira, en estos momentos, ahora a las 12 justo, está saliendo una noticia que estás en la lista de la OFAC, siendo en la lista negra está la OFAC y yo, ¿Qué es ¿y qué es eso? eso? Sí. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, pues mira, vas a entrar a una investigación porque te están vinculando con gente del narco. ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y de dónde? ¿Cuál es la vinculación que me están? No, pues mira, porque tus empresas, esto, tú has tenido esto, tú has tenido esto, y luego sacan otra empresa que yo no tengo nada que ver, no la conozco, con este señor, con este otro. Bueno, sí lo conozco, pero es de la sociedad de Guadalajara, y esto, el otro. Y, pero es que ¿dónde está realmente el problema? Bueno, es que vas a tener que demostrar que te van a investigar con documentos y eso. Y digo, pues ok, pues yo tengo todo para poderles demostrar y no tengo nada que ocultar. Bueno, pero mientras tanto, pues va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y yo me quedé, ¿cómo? ¿Y esto? Y pues bueno, ahí ¿Qué va a cuando. pasar? ¿Les van a congelar cuentas? Sí, exacto. No puedes viajar a Estados Unidos, no tienes cuentas en ningún sitio. Entonces, pues ahí dije, pues bueno, pues no dimensionaba todavía el gran problema, ¿no? Entonces, obviamente cuando llegas al edificio te quitan tus teléfonos, nada de eso. Entonces ya cuando, bueno, pues ya te intentaremos ayudarte para que salga todo bien, porque sabemos que tú eres así, no sé qué, no sé cuánto. Y dije, ah, pues se los agradezco mucho. Después de ahí ya no los vi nunca más. O sea, de la ayuda que me dijeron y eso, o sea, nunca más. Entonces salgo de ahí y pues ya había salido la noticia, yo creo que salí como a la una y empiezo a ver, recojo mi teléfono y empiezo a ver mensajes, 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 mensajes. Y el que sí se preocupó fue mi abogado, decía, ¿no? ¿En qué nos hemos metido? ¿No? Y pues ya vamos de regreso al aeropuerto Toluca y veo que mi abogado está, o sea, se le deformó la cara, estaba totalmente desencajado.
Y yo todavía no dimensionaba nada. Decía, es que no sé qué está pasando, no sé en qué me están metiendo. Cuando no has hecho nada, no entiendes qué está pasando. Claro. O sea, no sabes por qué, porque ahí nadie te dice, rompiste la copa y la tienes que pagar. Destruiste la habitación del hotel y eso es lo que estuvo mal. No te dice nadie nada. Sí, no tienes ninguna referencia. Y así estuvimos meses. Sí, exacto. Entonces, pues ya. Ahí le marcaste a Heidi cuando saliste. Sí, oye, pasó esto. No sé, yo creo que ya viste la noticia. Me están metiendo en esto. Y pues bueno, es que no sé de qué va, ¿no? Pero bueno, ya estoy yendo para casa. Nos vemos ahora ahí. Y mi mamá viaja de Zamora a Guadalajara para estar ahí conmigo. Entonces, pues ya yo pidiendo un poco de opiniones. Oye, ¿qué necesito ya con amistades importantes? Oye, ¿qué es lo que necesito? Porque pues, estoy en esto y no sé de qué se trata. Bueno, háblale a este abogado, contacta a este abogado y a ver si este abogado te dice, mira, esto. Entonces ya empezamos a hacer un poco de entrevistas con abogados. Yo ese mismo día tenía que salir a dar unas declaraciones. Entonces yo llego a Guadalajara. O sea, tenías que, o más bien tú querías darlas. Sí, es como para decir, sí, oye, yo no me estoy ocultando. Exactamente. Okay. Entonces, ya en el trayecto, pues ya te pasan mil cosas por la cabeza y empiezas un poco a caer de que, güey, te están diciendo que eres un narcotraficante, ¿no? Que te están ya comparando con un narcotraficante porque eres prestanombres. Pero pues yo, que siempre he tratado de ser leal, de ser honesto, de ser ejemplo, de no pasarme ni siquiera un semáforo en rojo, pues, o sea, no cabía en mi cabeza que ya me estaban poniendo el apodo de narcotraficante. Entonces, pues ya llegué yo a mi casa y ahí ya cuando llegué, me devasté. O sea, dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho? ¿Por qué esto? Y entonces, pues estaba muy, muy, muy desencajado. ¿Tú estabas ahí cuando llegó? Sí, claro. Nunca lo había visto así. Y yo tampoco entendía ni dimensionaba. O sea, no entendía nada. No sabía qué estaba pasando y pensaba, bueno, se arregla rápido. O sea, 5 años para que se arreglara esto. ¿Cinco años? Y los siguientes días, que dices que estabas muy deprimido, ¿cómo estaba Heidi? ¿Te despertaba, no se despertaba? ¿Tú cómo lo alivianabas? No, sí, o sea, se levantaba, o sea, tratas de hacer tu vida. No pude ir a jugar, con lo cual estaba en casa, yo también, en casa con él todo el tiempo, no salíamos. Y casi todo el tiempo estábamos más bien tratando de resolverlo, es decir, hablando cuando ya teníamos los abogados, hablando con ellos, tratando de hacer reuniones, sobre todo recolectando documentos de bancos donde ya no tenía cuentas hace años, porque pues, como futbolista ha viajado y abres y cierras cuentas, pero porque te mudas de ciudades o de países. Entonces, conseguir recaudar todo eso es tarea casi imposible. Entonces, en eso fue lo que pasábamos horas y horas. Sí, ¿quién lo arregla? Lo más fuerte, yo creo, fueron los primeros meses. Que, sí. O sea, en depresión, no quería salir de casa. Pues obviamente tú piensas en el que dirán, en el que esto, que el otro. Y hasta que caí en cuenta, dije, a ver, no tengo nada que esconder, no tengo nada que temer, no he hecho nada malo. Oye, ¿sabes qué? Vámonos a cenar. Vamos a cenar al mejor restaurante, al que nos gusta. Vamos a cenar tú y yo y ya hay que quitarnos de esto un poco, ¿no? Que ya al final de que pedimos la cuenta, me dice, no, bueno, la cuenta ya no tienen por qué pagarla. Y yo, ¿cómo que no? Esta es tu casa, cuando quieras venir, el dueño del restaurante, sabemos de lo que te metieron, no creemos mucho en ti, así que cuando quieras venir, aquí esta es tu casa. Y los señores de allá también quisieron pagar tu cuenta y aquellos señores te quieren invitar a una copa. Wow, así que, ahí así ya se me puso nudo en la garganta así de decir, wow, qué padre, ¿no? Pero a la vez qué injusto. Y la verdad fue una de las peores experiencias porque, pues, como te digo, uno trabaja siempre por querer ser ejemplo, por dejar un legado. Y bueno, ya después te quedas con la idea de que, bueno, pasan las cosas por algo y así pudimos también deshacernos de amistades, donde que pensabas que a lo mejor esas amistades iban a cogerte el teléfono y decirte qué necesitas. Y después llegaron otras amistades a tocar a tu puerta. Oye, aquí estamos, toma, si necesitas algo. Después ya vemos cómo nos regresamos, cómo hacemos, pero aquí está. Y eso
Yo creo que no tiene precio. Claro, te congelan todas tus cuentas, se complica todo, no puedes viajar, tienes los hasta en el equipo hay conflictos con las marcas, ¿no? Creo que cuando jugaste el Mundial de Rusia le quitaron las marcas, sí, a la playera. O sea, sí. Pero sabes que me duelen, digo, ahora que conozco un poco más la historia, platicada de ustedes, que son los protagonistas, y aquí sí digo los porque así los veo como una pareja, ¿me explico? Me pongo a pensar qué difícil, porque además no hay nada que más le duela, creo yo, a uno que su nombre, ¿no? Yo siempre he pensado que tu nombre es lo único que dejas cuando no estás aquí y cuando te vas. Entonces, haber cuidado, cuidar tanto tu nombre, pues párase, ¿por qué eres el capitán? ¿Por qué desde los 6 años trabajas? ¿Por qué ibas siempre ahí? ¿Por qué te suben en los equipos? ¿Por qué tal, tal? Y cuidar algo tanto como la disciplina que es obvio que has tenido, y de repente que por una investigación en la cual, pues no sé si así es el proceso o no, pero de cualquier manera te manchan entre que sí, que no, como dices tú, te etiquetan. Sí. Ya después te van a quitar la etiqueta, en el mejor de los casos, que afortunadamente así es, pero en el medio. Entonces no me quiero imaginar el dolor de lo que es haber trabajado tantos años por algo personal y de repente saber que la gente puede dudar de eso, sí, que es tu, pues uno de tus valores más importantes. Sí, no, fue un desgaste muy importante emocional, un desgaste económico importante, porque pierdes tus marcas, pierdes contratos, pierdes, gastas en abogados en México, en abogados en Estados Unidos durante 5 años, y obviamente sabes que eso... Sí, eso va por horas, no va por... por minutos. Por horas y en dólares. Sí. Y para mí lo más importante era eso, el tema imagen, ¿no? Que me ha costado tanto, pero digo, yo creo que más allá la gente nos decían que por default el 15% de la gente ya por default se cree la noticia. El otro resto depende mucho de la noticia. Y nos decían, contigo es algo increíble porque ni ese 15% se cree la noticia, ¿no? Entonces, pues ya dices, al menos ha valido la pena el trabajo que hemos hecho y sí, gracias a Dios ya quedamos libres de pecado. Y en el 2017, 2018, porque fue distinto, porque primero fue la PGR, creo, la que dice, no tenemos nada que investigar. Exacto. Todo bien con Rafa Márquez. Y después en Estados Unidos también dicen no hay ningún vínculo, tal, puede seguir con sus labores completamente normal, abren cuentas, abren todo. ¿Cómo fueron esos 2 días? ¿Cómo fue ese momento? Porque digo, una cosa es lo que te digan los abogados, pero hasta que sucede y lo ves oficial de parte del departamento en Estados Unidos o en la PGR en México, dices, ¿cómo fue? Sí, mira, yo creo que después de lo de la PGR sabíamos que todo iba a seguir hacia ese costado, ¿no? Que todo se iba a aclarar, pero bueno, fue más difícil con Estados Unidos porque es una pequeña oficina donde tiene miles de casos, ¿no? Entonces, para poder llegar a que revisen el tuyo, pues ha pasado muchas circunstancias y aparte que se cruzó la pandemia, mucho más lento, ¿no? Creo que pudo haber sido más rápido si no hubiera habido pandemia, pero sucedió. Y al final lo que decidimos es, hay que vivir como estamos, que estamos muy bien, que sucedió por esto y esto nos ha unido mucho más, pues hay que disfrutar. Y la verdad es que a partir de ahí como que también hicimos un clic en la parte de salud mental, en el que decimos, es lo que hay, es lo que tenemos, hay que vivir y ser felices con lo que tenemos. Y así fue. Y con Leonardo, creo que fue una gran ayuda a tenerlo porque nos preocupamos más por él, lo disfrutamos también mucho más porque tanto en su primer matrimonio como en el mío quizás no los disfrutamos a nuestros hijos como hemos disfrutado a Leonardo y que nos da una pena de no haberlos disfrutado de esa manera, pero con Leonardo, él fue el que nos unió a todos, a su hija, a mis hijos, a ella, a las abuelas, ha sido algo increíble.